¿okay? Esto es la descripción de Umar del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ella dijo: vi a un hombre apuesto con una hermosa cara. Sus modales eran muy buenos y él se veía fuerte. Kasra Tain. Cuando tenemos dos vocales kasra, letras no, vocales. Cuando tenemos dos vocales kasra, lo vamos a leer in. Cuando tenemos dhamma tain, dos dhamma, lo vamos a leer un. Tenemos hamzatul wasl en el nombre de Allah, pero como está en la mitad de la lectura, no está al principio de la lectura, no vamos a pronunciar el hamzatul wasl y vamos a decir bismillahirrahmanirrahim. ¿Okay? No vamos a pronunciar ninguno de estos hamzatul wasl porque están a la mitad de la lectura. El grandioso. Todo lo que ven alrededor de mi dibujo, eso creó Alá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Hilda Espinosa Costa, soy de México. Y las clases que he tomado hasta este momento son dos: lectura de Corán y Ramadán. Mi experiencia en el instituto como nueva musulmana y de edad un poco avanzada es un poco difícil, pero alhamdulillah, la paciencia de las profesoras Amina y Natalia, he logrado asimilar el conocimiento sobre los temas impartidos en cada clase y de los cuales espero continuar en las siguientes con temas más avanzados, ya que el profesorado es de lo mejor que hay a nivel Latinoamérica. Gracias. Salam aleikum, mi nombre es Catherine Topach, actualmente vivo en Turquía y estoy tomando los cursos del Instituto Latinoamericano de la Mujer Musulmana. He tomado la Sira del Profeta y actualmente estoy tomando el curso de Corán básico. Y la verdad es que es una experiencia absolutamente maravillosa para mí porque cuento con la asesoría de la maestra Amina. Particularmente me he sentido muy motivada por ella para seguir adelante con este curso de Corán básico y muy seguramente inshallah vaya a tomar muchos más cursos con ella. Estoy muy feliz y agradecida con el instituto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy Zeina. Llevo ya casi un año en el Instituto Latinoamericano de la Mujer Musulmana. Empecé con clases de Kaurun Nunania, con Sirah del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y este año estoy en clases de Tilawa, inshallah pretendo hacer más clases. Mi experiencia es totalmente agradecida con Allah subhanahu wa ta'ala por haberles puesto ustedes en mi camino, ya que en mi búsqueda de conocimiento, en mi búsqueda de la rectitud, tener estas clases son muy necesarias para mi din. Totalmente recomendadas a todas y cada una de mis hermanas de habla hispana, ya que son muy beneficiosas, ya que nuestras profesoras son personas súper profesionales. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Aita Martín Chacón. Soy colombiana. Estoy estudiando con el Instituto Latinoamericano para la Mujer Musulmana desde el año 2021. Alhamdulillah, a través de becas que me han sido otorgadas. Agradezco a la Sagratala por la gran oportunidad que me da a través de esta teca. La Zaguatala les recompensa con todo lo bueno y les saca de la gente del paraíso, tanto al Instituto Latinoamericano para la Mujer Musulmana como a todos los hermanos y hermanas que contribuyen a esta gran labor.